¿Qué tal, Elena? ¿Y qué tenemos acá en la biblioteca de Morón? Bueno, Mario, en realidad acá empieza toda la historia. Es decir, este fue mi primer lugar de trabajo y donde yo formé el taller de literatura infantil. Hace ¿qué? 28 años. No existía todavía este rincón para los chicos, sino que trabajábamos abajo en el subsuelo, en un lugar que nos habían habilitado como para empezar ese taller que en realidad tenía muy pocos alumnos en ese momento, eran 5 o 6 chicos. Y tenía la magia de los libros y la magia de los fantasmas de los autores que estaban dando vuelta por acá. Así que los chicos por ahí subían la escalera porque yo les daba algún acertijo, les hacía una dinámica donde tenían que buscar algo escondido, una palabra, un diccionario, un libro, y subían la escalera y se divertían un montón porque empezaban a revolver por todos lados. Esos chicos que ahora ya son adultos, estaban los hijos de un gran compañero, Alberto Ramponelli, un gran compañero escritor, Javier y sus hermanos, con algunos compañeros que ellos habían traído del grado, ¿sabes? Mirá vos. Los habían invitado a venir. Bueno, después de muchos años, armamos acá el rincón infantil, porque la idea que yo tenía es que los chicos que acompañaban a los papás a buscar algún libro, a hacerse socios y demás, pudieran venir y ellos revolver y mirar en los libros para ver qué les interesaba a ellos. No solamente que lo eligieran los papás. Entonces, bueno, se buscó un espacio que primero fue un poco más allá, luego acá se formó en este ámbito y se empezaron a agregar cosas interesantes, como son estos baúles, donde acá de pronto tenés títeres o tenés máscaras para hablar o para representar un personaje. Tenés esto, que esto es en realidad es como si fuera un arcón o una valija que viaja por las escuelas llevando historias, por eso dice paseando con historias. Si la escuela que lo solicita tiene la visita de un técnico, de un profesional de acá de la biblioteca, en algún momento lo hice yo, sin el baúl, iba y contaba historias y llevaba libros, pero ahora por ahí lo hacen llevando material también, material de libros. Y bueno, en este lugar se van agregando cosas, de pronto se arma un teatro con un biombo para dar alguna función. Los narradores, en los momentos donde están haciendo sus prácticas o cuando invitan gente, narran acá también. Uh-huh. Así que bueno, este es el sector que pudimos armar y que se ha ido enriqueciendo después con los sucesivos aportes de los demás. Hay juegos, hay títeres de mano, títeres de guante. Y bueno, y se va registrando también las fichas y lo que faltan por ahí ahora, porque todavía no empezó la temporada, son los dibujos de las escuelas que vienen claro. A visitar la biblioteca. Porque todas las escuelas del distrito, jardines y escuelas primarias, solicitan una visita y acá les hacen una visita guiada donde les van mostrando cómo se organiza una biblioteca, de qué manera se organizan los libros, cómo están rotulados, qué se hace para pedir un libro, además de los juegos y las cosas propias que podemos hacer.